Yo, yo quisiera aprovechar también para eh, mencionar que, que bueno, las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como, como federal, pues, eh, eh, que cumplan con la responsabilidad que les toca eh, en estos momentos. De ser el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, las autoridades de Guanajuato no han podido lograr con la vinculación a proceso de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, cuyo abogado ha logrado ganar el tiempo máximo posible para reunir las pruebas necesarias en favor de su defendido, panorama que no fue visto ni siquiera en el caso de Emilio Lozoya. La audiencia de El Marro, de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, nuevamente tendrá una fecha de término que será el próximo domingo. Por hoy, por hoy, no pudieron con el marro, no pudieron vincularlo a proceso que es lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato asegura pretender. Recordemos que en este momento el marro está llevando un proceso, está siendo acusado por el delito de secuestro y homicidio en grado de tentativa. El juez tenía que definir si finalmente era vinculado a proceso, vaya, si lo iban a llevar a juicio, si se iba a otorgar un plazo para la reunión de pruebas en contra de el marro para que posteriormente se presente y entonces se le busque convencer al juez de que es culpable y se le otorgue una sentencia. Ese era el proceso el proceso de hoy. Sin embargo, el abogado hoy ha solicitado una prórroga a una prórroga para reunir lo, los datos de prueba en favor de los seis detenidos por los cuales se está realizando esta audiencia. No nada más es el marro, sino también las otras cinco personas que fueron detenidas con él. Y el, de entrada también se trata de un derecho constitucional. Cuando este tipo de audiencia se realiza, el juez puede pedir una extensión del plazo y el. Perdón, el abogado puede pedir una extensión del plazo y el juez es quien decide si lo otorga o no. En esta ocasión el juez ha dicho que sí, que podrá entonces la defensa del acusado, de los acusados, reunir las pruebas que necesite y ha citado para el próximo domingo, para el término ya de la audiencia iniciada ayer que de hecho en condiciones normales debió haber terminado ayer mismo. La audiencia se realizará el domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana. Se trata esta del segundo aplazamiento de la misma audiencia. Inició ayer, como decía, debió terminar ayer, pero eh, te platiqué justo en el caporal nocturno sobre el hecho de que la autoridad, el mismo juez, decidió que terminará hoy con los ajustes hoy entendidos. El abogado ha ganado tiempo, primero, acusando de no tener acceso a la carpeta de investigación. Ayer, que debió haber terminado la audiencia, el abogado dijo, no pude revisar un documento que me mandó la fiscalía, la carpeta de investigación venía encriptada, entonces necesito tiempo para poderla leer. El juez dijo, está bien que continúe la audiencia entonces y que termine este miércoles, pero hoy... El, lo único de lo que nos enteramos de manera pública es que la detención fue legal lo que ocurrió a lo largo de estas horas hoy fue lo que ha compartido esto eh, la fiscalía general del estado de guanajuato información relevante fiscalía informa se calificó de legal la detención de el marro para la fiscalía de guanajuato esto es un logro Considerando que en el operativo, en el megaoperativo del pasado 20 de junio, cuando fueron detenidas más de 30 personas, incluida la mamá del Marro, justo allí fue donde se le cayó el proceso, donde se le cayó todo a la Fiscalía de Guanajuato, cuando el juez consideró que hubo irregularidades en las detenciones. En esta ocasión, por eso es que la Fiscalía ha presumido esto, que se calificó de legal la detención de El Marro. Se trata de un paso adicional. Si comparamos los procesos con la, el operativo del de mes antepasado, aún así, se trata de este tweet de todo, bueno, casi todo, digamos el 90% de lo que se sabe de lo que ocurrió en la audiencia de hoy. Casi todo de lo que ha ocurrido en 12, en más de 12 horas de audiencia, ayer y hoy, acumuladas las horas. ¿Por qué? Porque ayer que comenzó la audiencia, había, pero cuando iban a ser presentados los acusados, la del Marro solicitó al juez que la audiencia se haga en privado, que no haya medios de comunicación atestiguando lo que aconteciera. Lo que justificó es que se ponen en peligro la vida de personas, familiares, defensores de los acusados. El juez. Consideró razonables estas palabras. La misma Fiscalía del Estado de Guanajuato también consideró razonable la petición del abogado del acusado, de los acusados, y entonces decidieron hacer esta audiencia privada que inició desde ayer. Es por ello que es muy poca la información que se va transparentando, que se va haciendo pública por parte de las autoridades, y a diferencia del caso de Emilio Lozoya, que también se trató de una audiencia privada. Hubo una comunicación constante por parte del Consejo de la Judicatura Federal sobre lo que estaba ocurriendo. De alguna manera nos estábamos enterando en tiempo real de lo que sucedía. En esta ocasión no es así, dista mucho de ser así. Los detalles de todo esto te lo di en el Caporal Nocturno de ayer, de justo cómo fue que se volvió privada la audiencia de El Marro, la audiencia de imputación. Ahora bien... Hay una preocupación expresa por parte de las autoridades, principalmente las autoridades que lograron la detención, principalmente las autoridades federales, de que la Fiscalía del Estado de Guanajuato no haga bien su trabajo o de que el Poder Judicial tampoco haga bien. Su trabajo. Recordemos lo que dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ayer, ayer 4 de agosto. Eh, con esto queda eh, ya bajo responsabilidad ahorita, en estos momentos está bajo responsabilidad total del Estado de Guanajuato la custodia y la judicialización oh, por lo que toca a los delitos eh, legal, locales. Posteriormente, pues eh, tendrán que enfrentar la cuestión de los delitos federales. Eh, yo, yo quisiera aprovechar también para eh, mencionar que, que bueno, las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como, como federal, pues eh, eh, que cumplan con la responsabilidad que les toca eh, en estos momentos. Eh, el personal militar, pues en este trabajo oh, de, de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, de un tiempo oh, muy grande invertido del esfuerzo institucional eh, que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del Estado, pues eh, que, que vean eh, reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces, pues eh, el resultado de su esfuerzo, de, de, de su empeño y del riesgo que pusieron en eh, realizar esta operación. Muchas gracias. En otras palabras, que el esfuerzo no se ha puesto en saco roto que no dejen libres a inocentes aquí cabe hacer algunas precisiones que de hecho ya mencionó justo el secretario de la defensa nacional, que hay otros, otras acusaciones en contra de El Marro, en este momento El Marro está siendo procesado por autoridades estatales por la fiscalía estatal está siendo acusado de secuestro y de intento de homicidio de las personas que realizaron el operativo para detenerlo pero hay otras acusaciones, sabemos que hay en contra suya. Por ejemplo, el de delincuencia organizada o por ejemplo el de robo de combustible. Sin embargo, estas acusaciones no serán interpuestas por la Fiscalía de Guanajuato, sino por la Fiscalía General de la República. En este momento, el Marro enfrenta acusaciones a nivel estatal y se encuentra justo detenido en el penal de puentecillas. Todo esto en, en Guanajuato. Pero, una vez que se agote, todo lo que tenga que hacer la autoridad estatal, entonces va a enfrentar a las autoridades federales y será trasladado al penal del altiplano, que es considerado de máxima eh, eh, seguridad, por el perfil del de marro, de quien se trata. Y ahí es entonces en donde se le van a hacer otras audiencias de imputación por estos delitos de delincuencia organizada y de guachicoleo. Por ello es que estamos apenas en una primera parte de lo que suceda. Incluso... Si el juez determinara que el marro es inocente o que hubo violaciones al debido proceso por estos delitos de los que en este momento se le están haciendo la audiencia, no quedaría en libertad porque todavía tiene otros pendientes que enfrentar en otras instancias, instancias federales. Lo que sí también es que hay informes de inteligencia que ya se han estado revelando y que han dado... Ayudado en el entendimiento de este grupo que el marro eh, lideraba, por ejemplo, han cuestionado ya según informes de la marina y del ejército quiénes podrían asumir la dirigencia, quiénes podrían relevar a el marro y han señalado tres nombres: Juan Rodolfo Yepes Godoy, el papá del marro, quien por cierto fue detenido y también posteriormente liberado, Rodolfo Pérez Ortiz, hermano de el marro, y también José Mario Lara Mendoza alias La Magia, quien su perfil es eh, curioso, es señalado como hermano del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, de que eh, participó en las elecciones del pasado 2018. También señalan que el cártel está conformado aproximadamente por 162 personas que han detectado cuatro parejas sentimentales de El Marro. Hay información amplia principalmente de una de ellas, Elsa Marisol Martínez, señalada como la esposa Acusada de ser el cerebro financiero de este grupo delictivo. Se encargaba de el reparto de dinero a, para pagar a sicarios para el tema de la base social, vaya a repartir, repartir entre los habitantes y también para sobornar a los funcionarios públicos. Y también es acusada de tejer una red de empresas fachada que permitan eh, al grupo delictivo lavar dinero. Empresas principalmente dedicadas al transporte. Esto permitió que el marro nunca tuviera una cuenta, o al menos que las autoridades nunca le hayan detectado una cuenta bancaria, pero que sí haya logrado mover 600 millones de pesos en el último año. En todo este contexto, Santiago Nieto hace unas horas estuvo en una reunión, en una videollamada, con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, diputados federales, y habló también de las actividades de los grupos delictivos entre ellos las actividades del cártel Santa Rosa de Lima, cómo están combatiendo desde la unidad de inteligencia financiera a estos grupos delictivos. Y dijo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, varios de estos grupos crecieron. Delincuencia organizada. Vimos creer, eh, vimos eh, eh, aumentar de forma significativa. La, la operación de su, ciertos grupos eh, delincuenciales. Este mapa fue elaborado con información del Centro Nacional de Inteligencia, La Sedena, entre otras áreas de seguridad, por, por, por supuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay 19 organizaciones delictivas, eh, pre, encontramos dos de naturaleza supranacional, Camisco Nueva Generación y Sinaloa, y además una eh, alta gama de, de delitos que son eh, desarrollados por parte de estos grupos delictivos. Eh, hay que recordar que no solamente se trata como Santa Rosa de Lima, que inician en robo de hidrocarburo y de ahí pasa a secuestro y extorsión, sino también tenemos eh, cárteles que se dedicaban al, al, al tráfico de la droga y de ahí han a, ampliado su actividad delictiva a eh, trata de personas, tráfico de, de órganos, tráfico de armas, entre otros espacios. Eh, eh, entonces, en ese, en ese sentido hubo el crecimiento incluso de ocho organizaciones a nivel local durante la pasada administración, Los Viagra en Michoacán, Guerreros Unidos sin los rojos en Guerrero, eh, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, eh, eh, Unión Tepito, Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México y bueno, pues es, es evidentemente importante mantener una política de cero tolerancia a estos grupos delictivos a partir de algo que se mencionó también a, al inicio de las participaciones, hacerlo a partir de un esquema de revisión de inteligencia financiera que pueda bloquear, congelar las cuentas a estos grupos delictivos para que no utilicen el sistema financiero. Esta es la primera vez en que tengo memoria en lo que va de esta administración que se muestra un mapa de la distribución de todos los grupos delictivos en el país. Se nos han mostrado mapas parciales cuando el presidente de la República visita un estado, por ejemplo, en donde se especifica cómo está la presencia de la delincuencia organizada pero estamos acabamos de ver un mapa de todo el país este mapa lo vamos a revisar en el caporal nocturno al rato y también a quienes se suscriban en el boletín informativo del caporal que estoy mandando todas las mañanas cómo te puedes suscribir en, en este momento en el chat en vivo estoy poniendo el link para que le des clic y te puedas eh, suscribir vaya para que yo te mande vía correo electrónico esta información voy a agregar este mapa que presentó santiago nieto que el cual es bastante, bastante importante y no visto anteriormente, no presentado, no hecho público anteriormente. Eh, ante la opinión pública, el Marro ya ha recibido sentencia. Sin embargo, ante el Poder Judicial... Todavía no le han podido acreditar la, los fiscales, los representantes de la Fiscalía de Guanajuato, ante el juez los delitos de secuestro e intento de homicidio durante el operativo para detenerlo. El abogado del Marro ha logrado llevar el caso al límite máximo para ganar tiempo. Será hasta el próximo domingo cuando se continúe con esta audiencia. El objetivo es que pueda reunir pruebas en favor de sus defendidos, tanto del Marro como de las otras personas detenidas. Por increíble que parezca, este es eh, tal cual el argumento y el objetivo. Comparando este caso con el de Emilio Lozoya, la verdad es que hay mucha diferencia. Emilio Lozoya fue vinculado a proceso en dos ocasiones, dos veces, dos audiencias distintas, delitos diversos. Un día se agotó un proceso, una audiencia, al día siguiente se agotó la otra audiencia. Dos vinculaciones a procesos en dos ocasiones días en el caso de el marro de vincularlo a proceso el próximo domingo habrán transcurrido cinco días este es el tiempo que se está llevando para esta audiencia que también se realiza recuerdo en privado por ello la importancia del llamado del titular de la secretaría de la defensa nacional pedir profesionalismo a el personal de la fiscalía de guanajuato así como al poder judicial y aún hay que también tener muy presente esto. Aún de no conseguir la vinculación a proceso del marro por estos delitos que se le achacan de secuestro, intento de homicidio, todavía tiene una cita con las autoridades federales por los delitos de Huachicoleo y de delincuencia organizada. Esta historia todavía no se acaba. Aún así, aún así no es pretexto como para no estar atentos de lo que esté ocurriendo es necesario estar al pendiente y para ello en este canal estaré informando y en los demás en las demás cuentas de redes sociales estaré informando de lo que ocurra sobre este tema por tal motivo te invito a que te suscribas a este canal a que te suscribas también al boletín informativo ya lo puse en el chat en vivo también lo encuentras en la descripción de ese video de este video y de todos mis videos dice ahí está el link dale click das tu nombre das tu correo electrónico y todas las mañanas te estaré dando información relevante. Lo más relevante, te estaré compartiendo lecturas, algunos libros, textos, revistas, información que bien vale la pena que esté en tu biblioteca digital. También te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales. Nos vemos al rato, 11 y media de la noche, en el Caporal Nocturno. Muchas gracias a Roberto M, a Alito Pérez, no ese Alito del PRI, otro Alito, un suscriptor. Gracias por su apoyo, gracias a todos los miembros de este canal y gracias a ti por reventar el botón de like. Nos vemos al rato.